¿Qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, una vez más les saludo, yo soy Vic Ferreiro y sean bienvenidos a este su canal, así como al lado oscuro, aquí donde platicamos temas de lo paranormal, ovnis, extraterrestres, abducciones, criptozoología y demás. Hoy vamos a traerles, o más bien les traigo un tema referente a un fenómeno muy muy conocido, o pues por algunos o la gran mayoría, como Fata Morgana. Ese fenómeno que hace que aparezcan ciudades flotantes o en el horizonte, pero en realidad no está pasando absolutamente nada fuera de lo común. Una vez más, un nuevo caso de fenómeno de Fata Morgana se da en el mundo y obviamente, pues primero que todo, les voy a dar la bienvenida a este su canal. Sean bienvenidos todos ustedes y hoy les presento, aparece ciudad flotante sobre las costas de Barcelona. Sí, allá en España. Probablemente lo hayas imaginado antes. Otro universo donde existen fenómenos o eventos aleatorios y diferentes posibilidades. ¿Quién no imaginó un multiuniverso? Excepto en este momento, ya te bajé de la nube. Cuando tomaste una decisión en este universo, escogiste un camino alternativo en otra realidad. Estos dos universos, que fueron paralelos entre sí durante mucho tiempo, de repente divergen. Quizás nuestro universo, con la versión de los eventos con lo que estamos familiarizados comúnmente, no es el único que existe. Tal vez hay otros universos, tal vez incluso con diferentes versiones de nosotros mismos, diferentes historias y resultados alternativos de lo que hemos experimentado en nuestras patéticas vidas. Esto no es solo ficción, sino una de las posibilidades más emocionantes que plantea la física teórica, es decir, solamente teorías. La posibilidad científica de universos paralelos llegó por primera vez con la formulación del estado relativo de Hume Everett III en el año de 1957. No mucho después, Fritz Seligman de Witt cambió el nombre de la teoría de Everett y la introdujo en las masas, trayendo el término popular interpretación de muchos mundos. Pero hay más. Cada uno intentando resolver el problema de medición cuántica y, en este caso, la formulación de Everett. Estos incluyen la interpretación de muchas mentes y muchas historias. Pero la existencia de universos paralelos no solo es una teoría. Tenemos evidencias de que existe, como el incidente que ocurrió recientemente en Barcelona. El artículo se titula, para todos ustedes, Ciudad Flotante en Barcelona, España. El pasado 23 de noviembre, varios testigos presenciaron algo realmente insólito. Una misteriosa ciudad flotante, entre comillas, en la costa del municipio español de Gavà, provincia de Barcelona. Según informa el periódico La Vanguardia, esta no sería la primera vez que aparece una megaestructura en el litoral barcelonés. El pasado 18 de noviembre, algunos conductores que circulaban por la carretera de curvas de Garraf también vieron lo imposible e incluso lograron fotografiarla y grabarla en video, el cual ustedes vieron al principio. Una de las testigos fue una mujer llamada Felicity Mateos, vaya nombrecito, quien no solo lo presentó, sino inmortalizó el extraño momento con su cámara, debido a que no fue capaz de encontrar una explicación lógica y racional a lo que estaba sucediendo en su vida ese día. Decidió compartir las imágenes para que alguien resolviera el tan insólito misterio. El día 23 de noviembre de 2019, a las 15:48 horas, desde Gavà Playa, en la orilla, mirando hacia el Priat, divisé como una isla a distancia de unos 1000 a 2000 metros. Es difícil de calcular por la distancia en la que me encontraba. En la orilla, había conversando con tres señoras. Les pregunté si sabían qué era aquello. No lo habían visto y no tenían noticia de que ahí hubiera una ciudad. Mi deducción es que, al caminar en aquella dirección, lo que podríamos observar era el Prat. Por la fuerza del viento, por el hecho de que no había
expulsión y porque el agua llevaba hasta bien entrada la orilla de la playa, cubriendo más de lo normal. Todo hacía que la percepción óptica fuera esa. Agradecería si alguna persona sabe exactamente si se podría tratar de la ciudad de El Prat de Llobregat. Y después de que La Vanguardia divulgara la extraña anomalía en el horizonte, otros muchos testigos aseguraron haber presenciado lo mismo. Una de esas personas fue Beatriz María Villena Martínez, quien consiguió grabarla en video. Y ella dice lo siguiente: el 18 de noviembre, en el trayecto en coche de Sigues a Barcelona, sobre las 10:30 de la mañana, detuve el coche en uno de los miradores y fotografié y grabé el fenómeno que no dejaba de sorprenderme. Aunque luego quedó archivado en mi dispositivo móvil, dejándolo olvidado hasta ver la noticia publicada en su diario. Sí, si observan el video que les hago llegar, verán que alrededor de esa masa navega un barco y un buque con buenas dimensiones hacia el norte y después no dejar de grabar. Vi que llevaba bastante velocidad, porque pasó por detrás de la misteriosa figura que tan solo se vio unos segundos. Ok, teorías lógicas y alternativas, según el artículo. Y como no puede ser otra manera, los escépticos, y ya saben quién se va a incluir ahí, ofrecieron sus propias teorías para explicar el misterioso avistamiento. Sugirieron la más grande sobre el mar era simplemente plataformas petrolíferas móviles, las cuales ya se han verificado que existen. Al parecer van y vuelven por todo el mundo, desde los Emiratos Árabes Unidos, por si no sabían. También destacan que el estrecho de Gibraltar o los mencionados pilares de Hércules son habituales. Otras posibilidades escépticas es que sería una ilusión óptica conocida, como yo lo dije, como Fata Morgana. Una especie de espejismo que distorsiona los objetos distantes debido a que el sol calienta la atmósfera sobre la tierra o el mar, creando un gradiente de temperaturas. El espejismo generalmente aparece como una ciudad de rascacielos debido a las sucesivas imágenes acumuladas entre sí por el fenómeno. Sin embargo, esta no es la primera vez que se ve un fenómeno similar, como ya les mencionaba al principio del video, amigos míos. Las ciudades flotantes aparecieron en octubre de 2015 en Fushan, China, y unos días después en Shaanxi. Aproximadamente al mismo tiempo, al otro lado del planeta, se vio una ciudad flotando sobre Hastings, Inglaterra. Si bien la explicación habitual de estos avistamientos es la ilusión óptica conocida como Fata Morgana, hay teorías alternativas para explicar el avistamiento, como el de Barcelona, incluido el llamado proyecto Blue Beam, en el que la NASA intenta utilizar la tecnología de proyección de imágenes holográficas para simular una invasión extraterrestre, o la segunda venida de Cristo a la Tierra. Se cree que este tipo de apariciones son evidencias de que se está probando la tecnología y comprobar cómo reaccionarían las personas a este hecho. Pero la teoría más popular es que es la prueba de un universo paralelo, así como Doctor Strange, que entró brevemente a nuestra propia realidad. Si bien la idea de la existencia de otras realidades puede ser considerada absurda, y realmente lo es, recordemos que algunos científicos ya han comenzado a estudiar su existencia. El verano de este año pasado, los científicos del laboratorio National Oak Ridge, situado en Oak Ridge, Tennessee, probaron un equipo que les permitiría vislumbrar por primera vez un universo paralelo que podría ser idéntico al nuestro. Amigos, paréntesis para mi opinión personal, ya saben cuál es, ya lo expliqué leyendo el artículo, y obviamente pues esto se trata de un fenómeno ya denominado Fata Morgana. Como lo decía al principio, lo dije durante el artículo y lo vuelvo a mencionar en mi opinión personal: el fenómeno de Fata Morgana se ha dado a través del mundo. No es la primera vez ni la última que vamos a hablar de ello, pero sí llama la atención cómo las personas un poco ignorantes en el fenómeno se creen que puede ser obra de un espejismo o de un universo paralelo donde alguien haya tomado una decisión la cual tenga que ver o perjudicarnos en este universo. Eso de que los científicos estén
investigando sobre universos paralelos ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Aún no han publicado nada, no han dado a noticieros mundiales nada acerca de sus logros, pero pues no es loco pensar, así como es loco pensar que somos los únicos en el universo, es loco pensar que a lo mejor no hay otras realidades. Tal vez en un futuro te puedes encontrar con alguien igual a ti, de tontito, y decir, ¿sabes qué? Este sí soy yo. Se crean, amigos, realmente no se crean eso. Obviamente, pues esto tiene que ver con el fenómeno de Fata Morgana, y hablando en serio, fuera de vaciladas, fuera de bromas. Obviamente ese fenómeno Fata Morgana, los pilares de Gibraltar, o conocidos como los pilares de Hércules, el estrecho de Gibraltar, perdón, es un lugar donde hay plataformas petrolíficas o petrolíferas que vienen desde Emiratos Árabes Unidos, cruzan lo que vendría a ser el mar Mediterráneo, extrayendo petróleo, porque todos sabemos pues por qué razones hay petróleo en ese lugar. Entonces, obviamente, es consecuencia de muchos males en el mundo, pues guerras y muchas cosas más, ¿no? Como ese tipo. Y pues, obviamente, pues, el oro negro, una vez más, da mucho de qué hablar. Y pues, el fenómeno de Fata Morgana aquí en las costas de Barcelona no es la excepción. Amigos, yo nada más tengo que decir, es el fenómeno Fata Morgana, no digo otra cosa, ya que no hay pruebas de que sea algo diferente. Pero pues sí, yo les voy a dejar obviamente dos sencillas preguntas para que ustedes me respondan en la caja de comentarios al finalizar este video. Y dice así: ¿qué opinas sobre el avistamiento en Barcelona? ¿Plataformas petrolíferas, el fenómeno Fata Morgana, proyecto Bluebeam o universos paralelos? Así como Doctor Strange. Amigos, una vez más les agradezco que se hayan quedado al final de este video. Obviamente déjenme la opinión en la caja de comentarios, la cual es muy importante para mí, estando o no de acuerdo conmigo. Realmente créanme que leo todas sus opiniones, contesto las que sean críticas constructivas, desde ahorita lo digo, lo contesto, y obviamente argumentos basados en hechos concretos son los que me gusta contestar. Me gusta ver sus opiniones, ya sean tirándome mierda o no, pero pues los miro todo, créanme, los miro todo. Dejen su pulgar arriba si les gustó este video. Suscríbanse al canal si aún no lo has hecho, para que formen parte de la comunidad de seguidores. Además de ello, activen la campana de notificaciones, la cual les va a mandar un correo electrónico a su dirección de correo sobre cada video nuevo subido a este su canal. Aquí en la descripción pueden encontrar mis redes sociales en las que poseo cuenta, en las cuales estoy muy activo. Está mi Instagram, mi Twitter y un grupo oficial de Facebook al cual se pueden unir y contar sus propias historias si les agrada. Además de ello, hay dos canales recomendados por tu servidor, los cuales tienen muy buen contenido en esta plataforma e inspiraron a que este canal siguiera adelante. Te voy a recomendar un tercero, el cual se llama El Monasterio Maldito Oficial. Ya te lo vengo recomendando desde tiempo atrás, pero pues es que me da hueva ponerlo en la descripción todavía, realmente. Es el canal de mi buen amigo José Alberto Torres, el cual tiene muy buenas historias paranormales y te va a gustar. Síguelo, vea uno de sus videos y comenta que vas de mi parte, te lo voy a agradecer. Y una vez más les aviso, amigos, que estoy en las aplicaciones Amino Apps. Bueno, en dos comunidades de esa aplicación. Esta aplicación, ojo, no me pagan por hacer este anuncio, esta aplicación la puedes bajar directamente de la Google Play Store. Esta aplicación se llama Amino Comunidades. Y yo, a mí, me puedes encontrar bajo el nombre de este canal en la comunidad denominada YouTubers en Español y Mundo Secreto, donde comparto estos videos y chateo contigo si te interesan estos temas más profundamente, e inclusive te puedo dar un poco más la opinión extensa o leer artículos para ti, o pasarte links de artículos relacionados al tema que te interese. Sí, y cómo no, también acepto tus sugerencias para videos futuros. Así que si me quieres encontrar, me puedes encontrar en Mundo Secreto. Esto también tiene muy buenas dinámicas relacionadas al ámbito paranormal: abducciones extraterrestres, fenómeno ovni, criptozoología, fantasmas y demás cosas. Ahí es donde más activo estoy, en Mundo Secreto. Amigos, no resta más que decirles, yo soy Vic Ferreiro, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias por quedarse al final de este video, yo sé que hablo demasiado, pero resta decirles, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.